Muy buenos días a todos los artistas de la belleza. En esta mañana tenemos la gran oportunidad de poder presentarles y que ustedes puedan conocer un poco más de la historia de Muster, una marca número uno en electrobelleza. Mi nombre es Solán Chávez y soy técnica especialista de Muster. Vamos a ir con un poquito de contenido para que ustedes conozcan un poco más de qué es Muster. ¿Quiénes somos? Una empresa italiana ubicada en Milán, inicio de la realización de productos destinada a estilistas hace 56 años. Esta marca está presente en 70 países alrededor del mundo, con filiales en Suiza, Canadá, Rusia y España. Su fábrica cuenta con 55.000 metros cuadrados, tiene un moderno laboratorio que cuenta con rigurosos controles de calidad, con maquinaria de última tecnología. Muster está constantemente al servicio de los estilistas, estudia, produce y comercializa productos de extraordinaria calidad, proponiendo servicios de vanguardia. Todos los estilistas expertos en el mundo conocen Muster. Así es, el día de hoy tengo el agrado de estar con mi modelo, se llama Lourdes, y bueno, el día de hoy vamos a compartir cuatro técnicas de peinados para que ustedes puedan también sorprender al cliente en el salón. Y para esto me ha acompañado, porque primero mi clienta vino con el cabello húmedo, le realizamos un lavado y utilicé mi secadora Kalahari 3000 para poder realizar la técnica del cepillado. Quiero comentarles que la secadora Kalahari cuenta con 2400 watts, o sea, quiere decir que es una secadora súper potente. Tiene también un filtro de aire extraíble. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que en el salón yo realice servicios constantemente, el filtro se puede llenar de suciedad, de smog, tal vez de cabellitos, entonces yo puedo cambiarlo y también aparte es inteligente y si se siente recalentada, la secadora se va a apagar automáticamente. Aparte, la secadora Kalahari 3000 cuenta con dos picos. Uno que me ayuda a direccionar completamente bien el cepillado y también cuenta con un pico más ancho que me ayuda a poder dirigir calor hacia todo el cabello, hacia toda la zona que yo voy a trabajar y que yo quiero secar. Aparte, les cuento que a pesar de ser tan potente, porque miren chicos, 2400 watts, es una secadora súper liviana. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a tener este problema de que de repente estoy que me pesa la secadora, ya no sé dónde ponerla. Tengo una secadora que es potente, liviana, ligera y aparte, si ustedes pueden observar el diseño, es un diseño súper innovador, un acabado mate y tenemos también varios colores para que ustedes, bueno, que sea de su agrado realmente. Así que, ya que hablamos un poquito de nuestra Kalahari, que por cierto, todos nuestros equipos son de manufactura italiana, así que son estándares muy altos de calidad para ti y para tu salón y para que puedas sorprender a tu clienta con un producto, una máquina súper innovadora. Así que vamos a empezar. Y para esto voy a realizar una división en la parte frontal del cabello de mi clienta. Vamos a dividir el cabello para poder realizar las ondas. En este caso yo les voy a explicar cuatro técnicas de ondas que ustedes pueden realizar con nuestra plancha Zapping y con nuestra plancha VIP. Para que ustedes puedan apreciar de mejor manera, voy a voltear a mi modelo. Así, de esta manera. Y la primera técnica que vamos a realizar son las ondas playeras. ¿Ok? Ondas playeras. Se les dice comercialmente beach whites, pero en realidad traducido al español son las ondas playeras. Este es un look muy juvenil, muy fresco, de repente para un día casual. Así que voy a por eso.
prender mi plancha y voy a trabajar con la plancha Zapping. A ver, para que puedan verla. Quiero comentarles que esta plancha, aparte de del hermoso diseño que tiene, súper novedoso, muy llamativo para el cliente, pueden notar que tiene la placa, las placas totalmente de cerámica, no son revestidas. ¿Ten cuenta? No son placas revestidas. La pantalla es digital. Tiene un cable que gira a 360 grados. Esto me da facilidad para yo poder bordear a mi clienta y realizarle con mucho más comodidad el peinado. Aparte, si ustedes se dan cuenta, cuenta con un sistema de bloqueo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no trabajo con la plancha y deseo que no recaliente más, aplico el sistema de bloqueo para que esta ya no siga calentando. Y cuando deseo volver a usarla, desbloqueo. Así es. Aparte, quiero que noten estas placas que no solamente me van a permitir que yo trabaje y realice la técnica de planchado, sino que también, a pesar de ser rectangular, porque algunas personas me dicen: Sol, pero ¿cómo realizas la técnica de ondas, de peinado, si yo veo que la plancha es rectangular, es cuadrada? No creo que tenga la facilidad para poder realizar un peinado. Pues el día de hoy vamos a demostrarles lo contrario, chicas. Así que estén muy atentas a la transmisión, compartan, para que ustedes puedan observar cómo es que voy a realizar la técnica de las ondas. Así que para esto ya prendí mi plancha y lo que voy a hacer es prenderla y voy a trabajar con 230 grados Celsius, que es el calor que me permite poder desarrollar mi técnica al momento de realizar el peinado. ¿Okay? Si yo en algún momento deseo bajar la temperatura, simplemente abro el candado y con el signo de menos voy regulando la temperatura. Entonces, hola Aranza, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Te pido por favor que compartas con todos tus compañeros de otros salones también y puedas difundir la información que estamos brindando el día de hoy con Muster. Miren chicas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un mechón y voy a colocar la plancha Zapping de manera totalmente vertical. Voy a bajar suavemente y como es una onda playera, en la punta voy a soltar. Entonces esto me da un efecto más fresco. Voy a culminar con esta parte. Si hay alguna pregunta, chicas, ¿qué más quisieran saber sobre estas planchas? Por favor, escríbanos. Estamos en vivo y estamos aquí dispuestos para poder disipar todo tipo de dudas respecto a nuestros equipos. Aranza, de repente escríbenos y cuéntame cómo sorprendes a tu clienta que usualmente va al salón, llega y te dice: Aranza, quiero hacerme algo distinto, quiero cambiar un poco el look. Cuéntenos por favor sus experiencias. De repente ya cuentan con la marca Muster en el salón, ya tienen las planchas, la secadora. Cuéntenos sus experiencias, cómo les está yendo con la marca. Nuestra querida Aranza, de Aranza Salón, nos está comentando que ella trabaja con una marca de la competencia. Entonces queremos comentarte, querida Aranza, que tú nos estás mirando, que Babyliss, que la competencia, que Babyliss, que Taí, que todas las demás marcas son maquiladas en otros lados. La única empresa que tiene fabricación propia hecha en Milán es Muster.
Muster es la única marca que tiene fábrica propia en Milán. Como nos comentó Solange al inicio, contamos con una fábrica de 55.000 metros cuadrados, donde tenemos un estricto control de calidad de todos nuestros productos, por eso que la garantía es inigualable y la calidad y la tecnología de Muster es muy superior a todas las marcas que se encuentran en este momento en el país, ¿no? Muster es la única marca en el mundo que tiene tecnología 100% italiana. Su fabricación es propia, cuenta con 4 filiales alrededor del mundo y está presente en 70 países. Es por ello que el acabado, como ustedes pueden observar, que está haciendo nuestra linda técnica el día de hoy, es impecable, no maltrata el cabello, porque tiene 100% cerámica pura. Entonces tú vas a ver una gran diferencia y un cuidado especial en tu cabello usando Muster. Te invitamos, querida, cuando quieras, a que podamos enseñarte personalmente la calidad de los productos. Podemos ir a tu salón o tú puedes venir acá a nuestro centro técnico y con mucho gusto nuestras asesoras técnicas te pueden enseñar nuestros productos. Sí, así es. Muchas gracias, Karina. En realidad, chicas, deseamos mucho que ustedes puedan comentarnos todas las experiencias que tienen, cómo usan los productos, si son de gran ayuda. En realidad, estos productos son marca 100% italiana. Y bueno, este es el resultado de las ondas playeras. Como se dan cuenta, es un look muy fresco, muy juvenil. Tengo solamente a mi modelo Lourdes, así que en ella voy a realizar las 4 técnicas en diferentes secciones, pero quiero que vean el efecto para que puedan notar al momento que yo cambie de efecto cómo van también cambiando el tipo de grosor, el mechón que yo tomo para poder realizar el peinado. ¿Sí? ¿Lo pueden observar? ¿Hay algún comentario de repente por ahí? Aranza nos está volviendo a preguntar si contamos con servicio técnico. ¿Tenemos servicio técnico y garantía de un año? Claro que sí, Aranza. Contamos con servicio técnico, como le indica Karina, y en cualquier momento, cuando tengas alguna duda respecto a algún equipo, escríbenos por favor, envíennos su nombre, sus datos completos, la dirección del salón, para que una técnica pueda ir y pueda realizarle la visita técnica y le explique a cada uno de ustedes cómo es que deben utilizar las planchas y cuáles son los beneficios también de utilizar Muster. En las pantallas también me comentan los chicos de marketing que están saliendo los números para que ustedes puedan contactarse con nosotros y para poder darles toda la información que sea necesaria para que ustedes puedan trabajar al 100%, con mucha confianza, con nuestras máquinas 100% italianas. Y bueno, vamos a continuar con la próxima técnica y a esta técnica le vamos a llamar las ondas XXL. Ya, chicas, entonces esta técnica le da mucho volumen al cabello y vamos a tomar mechones no tan finos de cabello para poder realizar la técnica. Pueden hacerlo en zigzag al momento de dividir. Este es, se podría decir, un look más glamuroso, maximiza mucho más el cabello, le da mucho más volumen, más cuerpo. Y para eso nuevamente voy a emplear mi plancha Zapping. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con las personas que se están conectando? Súper bien. Alejandro Álvarez primero. Nos pone interesante. Te esperamos, Alejandro, un saludo cordial. Te esperamos cuando quieras. Un cordial saludo para ti, Alejandro, y muchas gracias por estar en nuestra transmisión. Así que cuéntame también tú, como estilista, como profesional de la belleza, ¿qué te parecen nuestras planchas y de qué manera tú realizas un servicio en el salón? Porque siempre la clienta nos comenta un poco, ¡wow! ¡Qué linda tu plancha! ¿Y cómo se llama la plancha? ¿Y de dónde proviene? ¿Y qué es lo que hace en mi cabello? ¿Qué tiene esa plancha que no tenga otra plancha? Entonces es ahí donde nosotros damos el, como se dice, el 100%, ¿no? En explicarle realmente, pero a veces qué pasa que no manejamos cierta información y es por eso que el día de hoy vamos a comentarte para qué exactamente son nuestros equipos, para qué tipo de cabellos van dirigidos y cuáles son también las bondades. Así que
bueno, chicos, vamos a realizar la onda muy cerca a la zona de crecimiento para poder darle volumen. No lo voy a hacer hacia abajo, sino al revés, ¿no? Voy a llevar la plancha hacia arriba. Y voy a darle una vuelta de 360 grados. Voy a llevar completamente la plancha hacia la punta. Y Alejandro, voy a soltar. Alejandro, preguntando si las planchas son fabricadas en China o en Italia. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Tenemos una fábrica propia en Milán. Es la única marca de electrobellas en el mundo. Que tiene fábrica propia en Milán. Que tiene 55.000 metros cuadrados, un moderno laboratorio donde se hace paso a paso, se realiza toda la fabricación de estos electrodomésticos maravillosos. Es por eso que tenemos esta gran calidad y esta gran tecnología, porque contamos con una fábrica propia. A diferencia de la competencia que nos estaban mencionando tus colegas, ellos maquilan en otros países. Nosotros contamos con una fábrica propia. Son hechas 100% en Italia, ¿no? Así es, así es. Es una marca Muster 100% italiana, ya chicos. Y cabe recalcar lo que les dije al inicio del enlace, que la plancha cuenta con una superficie aislante. Si yo estuviese tomando cualquier otra plancha, ya me estaría quemando los dedos. No podría realizar esto, no podría agarrar y no podría tener la facilidad de poder realizar mi onda. Miren la diferencia de la onda, de una onda con otra. Miren cómo me da más volumen. ¿Pueden observar? Miren. Miren el efecto ondas playeras y miren el efecto de ondas XXL. ¿Se dan cuenta? A veces tenemos muchas técnicas para poder trabajar con una sola herramienta y en este caso, Muster te ofrece esa variedad. Así que voy a continuar realizando mi segunda sección para que ustedes puedan seguir observando cómo cambia el cabello, ¿no? Dependiendo de las técnicas. Así que nuevamente voy a tomar mi plancha Zapping. Voy a dirigirla muy cerca a la zona de crecimiento sin quemar a mi clienta. Voy a realizar una técnica de tensión y lo que voy a hacer es darle volumen, girar un poco hacia arriba y dar la vuelta de 360 grados. ¿Se dan cuenta que puedo hacer esto? Con otra plancha no podría hacer esto, ya me estaría quemando. Lentamente y con mucha confianza logro este efecto. Señora Solange, nos están preguntando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de garantía desde el momento de la compra? Bueno, todos los equipos tienen una garantía de un año. Contamos también con un centro técnico y en realidad todos son de larga duración. Todos son equipos de larga duración, como lo vuelvo a mencionar, es manufactura italiana. Tenemos altos estándares de calidad, de duración también con nuestros equipos. Así que por eso no tengan ninguna duda, tengan toda la confianza de que estos productos son altamente garantizados, ¿no? O sea, tienen una rentabilidad muy grande. ¿Pueden observar? Chicas, ¿cómo cambió el cabello? ¿Cómo tenemos más volumen en la zona de las puntas? Normalmente cuando las puntas, bueno, las clientas tienen el efecto balayage o californianas, tienen las puntas sin peso. Entonces, lo que logramos realizando esta onda XXL, ya saben, chicas, para que puedan compartir, es darle más peso, ¿no? Maximizar, el mismo nombre lo dice, maximizar, pero en este caso realizar la técnica en el cabello. Y voy a seguir con mi siguiente técnica de peinado. Cuéntenme qué tal les pareció la primera y la segunda, si notan la diferencia. Están comentando que está muy buena la demostración y están pidiendo los precios, pero por interno se los estamos mandando. Así es. Chicas, por favor, por interno también escriban
a nuestra página, por favor, porque tenemos grandes, grandes, grandes premios para todas las que están comprando, todas las clientas que están adquiriendo sus equipos Muster. Si se dan cuenta y pueden ver este mandil, miren, en este mandil, en este porta tijeras, porta secadoras, porta plancha, podemos poner nuestra plancha, por ejemplo, podemos también colocar nuestra secadora, nuestra Kalahari 3000 con mucha confianza y miren qué pro se ve, súper profesional. Podemos también poner peines, podemos también poner los ganchitos, no tienen ya que estar corre-corre con el carrito por aquí por allá porque ya tienen este gran, gran, gran accesorio, sobre todo para los estilistas que siempre tenemos que tener todo a la mano. Así es que pueden verlo. Y no solamente tenemos este porta tijeras, porta secadora, porta peines, porta plancha, porta todo, sino también tenemos, en la pantalla van a ver, van a poder observar, tenemos unas carteras hermosas, tenemos unos maletines y por la promoción del Día del Padre tenemos unas mochilas también espectaculares. Así que me voy retirando esto para seguir con la demostración de peinado. No duden, ya saben, en contactarse si tienen un asesor comercial con el asesor comercial. Si están viendo ahorita el enlace, escribirnos al fanpage Muster Perú Oficial y también que puedan compartir. Y creo que vamos a realizar un sorteo, ¿sí? Más tarde, ¿verdad? En la Academia Única Vez, con Daniel Rodríguez a las 3, okay. Vamos a hacer un gran sorteo. Ya saben, a las 3 de la tarde, con Daniel Rodríguez, se va a realizar un sorteo. Así que todas estén compartiendo la página, chicas. Denles like, me encanta, me gusta, me fascina. para que también los demás estilistas se animen a compartir y a que puedan también observar, porque no solamente hoy día yo puedo explicarles esta técnica de peinado que les sirve mucho para poder identificar el tipo de onda que están realizando en el salón, que es muy importante, sino que también tienen clases de corte, clases de color, clases de peinado, de novia, etc. Así que por favor, conéctense. Melissa Quispe está preguntando cuánto cuesta la secadora y el portaplancha, la que tiene la Eso viene grande. Mira, te cuento, querida Yesenia. ¿Sí? Melissa. Ah, te cuento, querida Melissa, que este porta tijeras, porta peine, porta cepillo, porta secadora, te llega totalmente gratis solamente por la compra de un equipo Muster. Puede ser la plancha, puede ser la secadora, puede ser nuestra maravillosa plancha Manuela, que aquí tengo la caja, por aquí tengo una cajita, mira, por ejemplo, esta es la presentación de la plancha VIP, mira, quiero que veas lo modernos que son estos equipos y aparte, en la parte de adentro te viene toda la descripción para que a ti no te queden dudas de que realmente esta es una manufactura italiana. Mira todo lo moderno que te puede entregar Muster. Mira, ¿no? Esta es nuestra planchita y te viene totalmente impecable al salón de belleza. Y tú puedes guardar, si gustas, tu planchita siempre en tu cajita para que tú la mantengas limpia, ordenada. Así que voy a retirar esto. A Melissa le estamos mandando el precio por inbox. Ah, ya. Melissa, ya sabes, te estamos enviando el precio por inbox. Así que espero que puedas adquirir alguno de nuestros equipos y siempre puedas estar con nosotros en todos los enlaces que se realicen para Muster. Y bueno, chicas, voy a continuar con la tercera técnica de peinado. Y es la siguiente. Estas son las ondas express, así se llaman. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las ondas express pueden ser un look más habitual para el cliente. No tiene que ser un look tan voluminoso, no tiene que ser una onda tan suave. Se puede decir que es un look término medio, ¿no? Es una onda express. Si la clienta tiene demasiado volumen, entonces lo que se hace es realizar el planchado desde la zona de crecimiento hacia abajo y antes de llegar a las puntas, lo que podemos hacer es
direccionar la plancha hacia adentro, ¿no? En esta zona. Levantamos un poco el cabello que sigue y damos una pequeña vuelta de 360 grados. También igual, esto es tipo un poco vertical la plancha, no tan en vertical, sino más bien horizontal. Y logramos esto, ¿no? En la parte de adelante, por ejemplo, en la parte de adelante, ¿no? Como en la parte frontal de la clienta tenemos mechones que son un poquito más pequeños, dependiendo el corte también, lo que hacemos es estirar nuevamente el cabellito con ayuda de nuestro cepillo también, que es Muster. Y antes de llegar a la zona de las puntas, realizar la misma técnica. Desde un poquito más arriba, puede ser hasta la altura del mentón de mi clienta. Igual realizamos la misma acción. Y inclinamos un poco hacia vertical y horizontal, término medio. Hacemos lo mismo con el otro mechón. Y la onda la vamos a realizar debajo de la primera que realizamos. Y de esta manera. Quiero comentarles, chicas, que no solo tenemos nuestras planchas 100% cerámicas, también tenemos una plancha llamada Manuela, que realmente está innovando en todos los salones que los asesores comerciales, nosotros las técnicas vamos, la plancha Manuela les encanta, les fascina. Aparte que les cuento que la plancha Manuela cuenta con titanio reflex también, y les cuento que es una plancha ecológica, tiene un sistema ecológico, consume el 30% menos de energía que otras planchas. 50% menos de energía. Wow, cuánto nos estamos ahorrando, y aparte también de esa manera se contamina menos el ambiente. Miren todo, con todo lo que nos sorprende Muster. Aparte, no sé si les ha pasado, pero cuando a veces planchamos el cabellito pasa el tema de la estática, ¿no? Gracias a la turmalina nos olvidamos de eso, que los cabellos se queden irisados, ¿no? Porque la turmalina ayuda a que elimine la electricidad del cabello, ¿no? Esa estática del cabello, eso que parece que nos hubiese pasado corriente. Entonces, con este efecto turmalina también a la vez hidratamos y sellamos de manera correcta el folículo piloso al momento de planchar. Ustedes saben que el calor traspasa muchas capas de cabello. Entonces, es importante también cuidar el cabello de nuestra clienta. Y por último, chicas, voy a presentarles. A ver, no sé si hay más conectados de repente, que hay alguna pregunta. De repente alguien quiere saber un poco más de algún equipo que tenemos el día de hoy. ¿Están pidiendo precios? Si les gusta, nos pasamos por interno. Y les está gustando mucho, muchos comentarios positivos. Pero a todos les estamos contestando por interno a ustedes. Ah. Listo, muchas gracias, muchas gracias por compartir. Realmente el día de hoy nos sentimos muy contentos como equipo Muster de que ustedes puedan dar buenas apreciaciones referentes a los equipos, que les esté gustando el tema de hoy y que también puedan compartir, y que ustedes también puedan recomendarnos y hablarnos un poquito de cuáles son las técnicas que más realizan en el salón. Bueno, ahora lo que voy a hacer es realizar la técnica de una onda que nos gusta mucho para un evento de gala, para una ceremonia. A veces, yo sé que de repente me dicen, pero ahorita no hay muchas fiestas. Es cierto, por la coyuntura, por el tema del COVID, no hay muchas fiestas, pero sí hay eventos que se están realizando para la televisión. Hay personas que
De repente van a tener un hijito, van a hacerse una sesión de fotos para el baby shower, para el cumpleaños. Entonces nosotros como estilistas tenemos que estar preparados realmente para todo tipo de ocasión. Así que el día de hoy les voy a presentar también la técnica de las ondas Hollywood. ¿Cómo vamos a realizar esta famosa onda? Bueno, voy a realizar igual una técnica de tensión y voy a llevar la plancha direccionándola hacia mí, desde la zona de crecimiento también. Voy a dar una vuelta de 360 grados y voy a elevar la plancha hacia las puntas. ¿Ve? Ahí se va formando mi onda. Nuevamente voy a realizar el mismo gesto, totalmente hacia la parte frontal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para lograr ese look elegante? Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar un peine ancho que me ayude a poder peinar encima de la onda para estirarle un poco antes de ponerle ganchitos para poder dar ese efecto Hollywood, ¿no? Entonces, voy a tomar el cepillo, tomar el peine y voy a llevarlo hacia las puntas, pero voy a realizar esta acción lentamente, no rápido, es súper lento. Una vez que logro esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tizar un poco porque quiero darle un poco de volumen a esta zona. Sí, por supuesto. Voy a realizar un poco de volumen, voy a seguir con la otra mecha. Sin maltratar tanto el cabello. Así es. Y lo mejor de poder realizar esta técnica es que no estamos maltratando el cabello en ningún momento porque estas placas son de cerámica, así que van a cuidar bastante, bastante el cabello de mi cliente. Entonces voy a bajar nuevamente, lentamente, hacia las puntas. Y este es el efecto. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta cómo cambió? ¿Se dieron cuenta cómo cambió el peinado? Los cuatro tipos de técnicas que hemos realizado. Hemos realizado esta técnica que es fabulosa, que son las ondas Hollywood. Y aparte voy a utilizar mi laca de Blackout de Cleral para poder finalizar este tipo de peinado.
¿Pueden notarlo? Así es. Perfecto. Entonces les sigo comentando un poquito más también de nuestras secadoras. También tenemos una secadora que es la Green Hair y es una secadora ecológica. ¿Por qué es ecológica? Porque es una secadora que va a consumir, miren, aquí la tengo, pueden ver su diseño, es súper moderno. Aparte tienen este cable que me permite que de repente ustedes pueden dejar colgadita la secadora en el salón para que no se lastime, ¿no? Aparte miren todo este cable que tenemos, súper largo, para que no estén tampoco pendientes de usar los, ¿cómo se llama eso? Extensiones, ¿no? Nos olvidamos de las extensiones, porque miren todo el cable que tiene, súper largo, me permite poder desplazarme por todo el sitio donde yo estoy trabajando, sin caerme, sin que hayan tropiezos, porque por ahí está el transformador en el piso. Entonces, esa es la facilidad que nos da Muster, ¿no? Y aparte también, este sistema me permite ahorrar energía, gastar menos, ajá, y contaminar también menos el ambiente. Por eso una secadora totalmente ecológica. Lo voy a poner por acá. A ver, chicas, si alguien más desea poner algún comentario, desea escribirnos qué les parece, si están captando, si desean que vuelva a repetir nuevamente alguna técnica. Como les repito, el día de hoy estamos realizando 4 técnicas de peinado y estamos trabajando con la plancha zapping. ¿Ah? Hoy día nos tocó trabajar con la plancha zapping. Pero también podemos trabajar con la plancha VIP, por ejemplo. Si tenemos alguna zona donde no puede llegar de repente nuestra plancha zapping, que es ancha, que tiene el beneficio también de tener las placas, que son placas flotantes, que me permiten al momento de realizar la técnica de planchado, de que no se muerda el cabello, ¿no? Que pasa mucho con otras planchas. Uno está planchando de repente el cabello y en eso la clienta se queja. Me estás jalando. Entonces con esta plancha no va a pasar eso, chicas, porque estas planchas son de placas flotantes y se adhieren perfectamente a todo tamaño y a todo tipo de grosor de cabello. Y miren, igual, con una sola pasada, miren cómo queda súper sedoso el acabado del cabello. Y hay que contarles que son 100% cerámica pura. Así es. Aparte, quiero comentarles que estas planchas son 100% cerámica pura, no son revestidas de cerámica, son 100% cerámica pura. Es por eso que las planchas les van a durar intactas mucho tiempo, no se van a pelar, no se van a descascarar, van a tener realmente un producto con alta tecnología, muy innovador en el mercado y, como les comento, es de manufactura italiana y número uno en electrobelleza, porque tiene todo. Miren, es una pantalla táctil, ¿no? Tenemos también el cable giratorio a 360 grados. Tenemos mucho cable para poder realizar el peinado con facilidad. Aparte también tenemos el sistema Smart Touch, que me permite que yo puedo manipular con mi dedito, así como yo agarro mi teléfono, mi celular, yo puedo manipular con mi dedo la temperatura que yo deseo. Es más, si de repente ustedes me comentan, pero Sol, yo no estoy acostumbrada a trabajar en grados centígrados, a mí me gusta trabajar en Fahrenheit. Entonces simplemente lo que hago es prender la plancha, la tengo en 230, abro el candado y presiono más y menos al mismo tiempo y automáticamente pasamos a Fahrenheit. Así que no hay excusa, chicas. No hay excusa. Tienen que tener la plancha zapping en el salón de la marca Muster, ya saben. Y pueden graduarlo si a ustedes se les hace más cómodo, porque ya conocen más los grados Fahrenheit, entonces pueden trabajar en Fahrenheit. Si desean, pueden trabajar en grados centígrados, como ustedes gusten. La idea es que como profesionales conozcamos a profundidad cuáles son los beneficios de cada equipo que tenemos en el salón. No solamente de los productos, sino también de todos los equipos que tenemos en el salón. Que siempre el personal esté completamente calificado y también capacitado para poder manejar las planchas.
regular las temperaturas, dependiendo del tipo de cabello, cabellos maltratados, con volumen, sensibilizados. Así que hay que observar todo eso. Con usted tienen el valor agregado, que como es 100% cerámica pura, no necesitan cambiar la temperatura para el tipo de cabello, porque el cabello va a estar 100% protegido. ¿Okay? Uh-huh. Tenemos dos preguntitas, querida ¿sí? Planchita. Primero, pregunta, ¿cuál es la plancha ideal para alisar? Tenemos sí, todas, pero... Chicas, me preguntan cuál es la plancha ideal para alisado. Miren, yo puedo recomendarles a ojos cerrados que tenemos la plancha de cerámica, que es la plancha Zapping, y también tenemos la plancha Manuela, que tiene un sistema de titanio reflex. Así que en pantalla vamos a buscar ahorita la plancha Manuela, no la tenemos en física ahorita, para que ustedes puedan observar qué es lo que contiene, cuáles son los beneficios también de esta plancha Manuela. Ah, ya, perfecto. Ya en breve van a colocar la planchita para que ustedes conozcan un poco más de nuestra plancha Manuela, que tiene un sistema universal. ¿Qué quiere decir eso? Que se acomoda a cualquier tipo de enchufes, ¿no? O sea, es un sistema universal. Se acopla a todos los tipos. Ustedes están en Estados Unidos, ustedes viajan a otro país, las planchas se acoplan, ¿no? La Manuela. Tiene turmalina, también lo vuelvo a repetir, que elimina la electricidad, la estática del cabello. No nos van a quedar esos cabellitos así prendidos, ¿no? Por la estática. Al momento de darle calor al cabello, se realiza una estática o una electricidad, ya no va a haber eso. Eso se va a acabar con nuestra plancha Manuela. Y al igual que nuestra Zapping tiene toda la superficie aislante, la plancha Manuela también la tiene, tiene toda la superficie aislante que me permite que yo pueda manipular la plancha de la manera en que sea más cómoda para mí, ¿no? Se amolde a todas mis condiciones fisiológicas, ¿no? Todo lo que yo quiero manejar. Se acomoda al tamaño de mi mano. Una variedad de modelos que pueden escoger para cada necesidad. Pero para así la es. Pregunta específica de alisado, todas las planchas de Munster son ideal para los alisados y para los fotos. Nosotros en la misma empresa que distribuye Munster también tenemos Italian Max y tenemos Moda, que es el complemento perfecto para los alisados y para los fotos. Entonces, si tú gustas de algún modelo, todos los modelos de Munster son ideal para alisados y para fotos, ¿ok? Nos estaban haciendo otra pregunta, quería sonar sobre ¿sí? la secadora ecológica. Alejandro nos preguntaba que nos explicáramos el tipo de energía. O sea, la plancha, la secadora Geiger es de 2300 watts, pero te vas a ahorrar la mitad de energía, porque solamente en tu recibo te va a llegar como si gastaras 1200 watts, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, aparte, como les digo, que llama mucho la atención innovar en el salón, pueden observar ustedes el diseño tan innovador que tiene nuestra plancha, perdón, nuestra secadora Munster, ¿no? El color, aparte, el verde me indica que tiene un sistema ecológico porque me llama mucho a lo que es la naturaleza. Como les vuelvo a repetir, tiene el cable que es de 3 metros, al igual que nuestra secadora Kalahari, y aparte también estas secadoras cuentan con un sistema especial que me permite que la secadora, a pesar de tener la potencia de 2400 watts, no sea tan ruidosa, ¿no? No sea tan ruidosa, no haga tanto ruido que mi clienta se asusta ya de tanto ruido, ¿no? A pesar de ser liviana, uno, tener 2400 watts, ser muy potente, tener un cable casi de 3 metros, ¿no? No es una secadora ruidosa, ¿no? Que me va a tener a la clienta espantada de tanto ruido. Entonces miren todas las características, todos los beneficios que tienen estas secadoras y los precios están muy buenos y los regalos están aún mejor, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, miren los lindos regalos que tiene Munster para ti y que son súper útiles porque tú, mira, puedes colocar, nuevamente lo repito, tu secadora, puedes colocar tu plancha. Puedes tener la facilidad de realizar cualquier tipo de peinado y tener tus cosas siempre a la mano. Así que no tardes, de verdad no tardes en adquirir todos tus productos Munster porque vienen con un regalo incluido. Tenemos otra preguntita que quería sonar. Uh-huh. Pregunta, ¿la plancha Zapping llega a la raíz porque la veo una placa ancha? Sí, por supuesto. A ver, ¿quién hace esa pregunta, por favor, para poder...? Aranza Salón.
Aranza, mira, te comento, la plancha llega muy bien, de verdad, a la zona de crecimiento, porque así lo conocemos nosotros como zona de crecimiento. Y sobre todo, me imagino que tú me preguntas eso porque realizas muchos servicios de alisados y de botox en el salón. Y yo te entiendo porque yo también paro así como tú. Así que, mira, quiero que observes cómo puedo aproximar perfectamente bien la plancha al cuero cabelludo de mi clienta, pero sin obviamente quemarla, ¿no? No te vas a preocupar porque esta plancha, como te digo, tiene la superficie aislante que me permite no solamente que yo no me queme, sino también no quemar a la clienta. Es perfecta, perfecta para poder realizar alisados, botox, peinados, todo tipo de servicio. Miren, realmente quiero que noten el brillo que le da al cabello. O sea, no sé si se note tanto como yo lo noto en estos momentos, pero miren el brillo que le da al cabello, miren el brillo. Y eso es gracias a que tienen los iones negativos que me ayudan a poder hidratar y sellar perfectamente bien la cutícula al momento que estoy realizando el planchado. Así que miren, hoy, el día de hoy, estamos realizando las cuatro técnicas de peinados para que ustedes puedan saber un poquito más de los diversos tipos de peinados con la plancha Zapping que podemos realizar, y a la vez también estamos realizando la demostración técnica de cada equipo para que ustedes sepan cómo debemos prender la plancha, cómo debemos graduar los grados, si de centígrados podemos también graduarlos a Fahrenheit. Todas esas novedades te las ofrece Muster. Como saben, una marca 100% italiana, manufactura italiana, así que con altos estándares de calidad para ti y para tu salón y para los servicios que realices hacia tus clientas. Alice Beatriz nos pregunta, ¿cuál es la potencia máxima que tiene que tener un secador para trabajo profesional? Hola, ¿cómo estás? Mira, te comento. La potencia máxima que debe manejar una secadora es de 2400 watts, ¿no? Que es súper potente, súper potente. Y aparte, como les comento, miren, voy a prender mi secadora Kalahari para que ustedes puedan observar cómo puedo cepillar el cabello. Voy a voltear aquí a mi modelo. En esta oportunidad voy a utilizar los cepillos Rizo, que también son de Muster, que me ayuda muy bien a alinear el cabello y a darle mucho brillo, a poder pulir el peinado. Miren, chicas, no es necesario que al momento de cepillar realicemos tanto este movimiento tan rápido cerca de la zona de crecimiento. ¿Por qué? Porque eso hace que, a pesar que la secadora sea muy buena, se realice frizz en la zona de crecimiento. Entonces, el movimiento debe ser suave, ¿no? Una vez que tenso el cabello con la ayuda del cepillo, simplemente lo que hago es, de arriba hacia abajo, ir sellando el cabello, ¿no? Como que voy dibujando, voy sellando. No es necesario, porque a veces observo que realizamos mucho esto. Y eso lo que hace es crear
más porosidad, más frizz, más volumen. Entonces, si estoy realizando un servicio, ya sea de botox o de alisado, donde deseo disciplinar completamente bien el cabello, lo menos que debo hacer son movimientos que realicen más frizz y más volumen, sobre todo cerca de la zona de crecimiento, que es donde las clientas almacenan mayor volumen, mayor porosidad, mayor densidad. Entonces, siempre hay que tratar de realizar la técnica de cepillado direccionando el cabello hacia abajo, en casos de botox idealizado, ¿no? Me refiero en esos casos en específico. Siempre hacia abajo y en las puntas darle un acabado natural, ¿no? Siempre. De esta manera. Ahora, si de repente mi clienta me dice, no quiero verme el cabello tan chuto, como le llamamos criollamente, no tan alineado, quiero un poco más de volumen, bueno, en ese caso sí puedo optar por darle volumen al cabello y utilizar mi cepillo y direccionarlo hacia la parte de arriba, ¿no? O sea, en ese caso sí puedo hacer volumen y realizar esta técnica. Y al final, suave, dirigirlo hacia abajo. ¿No? En este caso sí se podría, pero en el caso de que ustedes desean lograr un liso perfecto, realizar servicios de botox, tratamientos, lo ideal, lo idóneo sería que ustedes realicen la técnica de tensión con el cepillado y con la secadora de arriba hacia abajo lentamente, sin realizar tanto este gesto, porque este gesto crea más volumen. A ver, ¿nos acompaña alguien más en la transmisión? ¿Alguien que quiera comentarnos de repente algo que cotidianamente haga en el salón, realice alguna técnica de peinado distinto? ¿Qué es lo que les piden más sus clientas? Coméntenos, por favor. Tenemos saludos de Ángela Rojas, dice, Sonash, excelente tu peinado. Muchas gracias, Ángela. Un saludo para ti. Por favor, te pido que compartas la transmisión para poder llegar a muchos más amigos, amigas, clientes, estilistas, artistas de la belleza, que conozcan nuestros equipos 100% italianos. Vuelvo a repetirlo, chicas, hasta el momento hemos realizado 4 técnicas de peinado que tal vez a veces hacemos las ondas pero no sabemos qué onda estamos haciendo. Hemos realizado la primera técnica de onda playera, hemos realizado la técnica de las ondas XXL, que hay muchísima diferencia entre cada técnica que he realizado con la plancha, ¿no? Miren las olas, las ondas XXL, miren las ondas playeras, como son, mucho más suaves, mucho más aligeradas, más frescas, ¿no? Un look más juvenil. Ah, ya. A ver, me comentan que les ha gustado mucho las ondas XXL, así que voy a volver a realizarlas con ayuda de mi plancha Muster. Tomo un mechón no tan fino para darle más volumen al cabello y lo que hago es elevar la plancha Zapping y dar un giro de 360 grados. Todas las personas que están conectadas y que están preguntando precios, nos vamos a responder por inbox o se pueden comunicar con nuestros representantes de venta de la zona, porque ellos también las vamos a hacer. Sí, chicas, me comenta el equipo de marketing que siguen consultando respecto a los precios de cada equipo, de las planchas, de las secadoras, de los cepillos. Así que por favor escríbanos por interno
al fanpage Muster Perú Oficial para que puedan enviarles informes mucho más concisos de los precios que tenemos para ustedes y también, como les vuelvo a repetir, de los regalos que tenemos, ¿okay? De los regalos de las carteras Muster que tenemos, que en breve siempre ponen en pantalla, porque esos son los obsequios para ustedes, porque ustedes optan y tienen mucha confianza con nuestra marca. Y aparte, los resultados, como ustedes pueden ver, son resultados muy buenos, muy pro. Y la tecnología, el diseño súper innovador para su salón, para ustedes, porque como estilistas realmente nos sentimos muy bien al momento de tener una herramienta que realmente nos apoya al momento de realizar un peinado, un cepillado, un tratamiento, sellar algún producto, ya sea de alisado o de botox. Excelente tu peinado. Aquí invitar a las personas que nos están mirando, el viernes también tenemos clases, tenemos una clase virtual con Francisco y Sique. Chicas, les quiero recordar, el día viernes, este viernes, tenemos una clase virtual con Manuel y Sique, porque él va a realizar también... Con Francisco y Sique, perdón, porque él va a realizar también un peinado y obviamente va a realizarlo con los equipos Muster. Así que estén muy pendientes, compartan. Yo sé que ustedes deben conocerlo. Él realiza peinados muy lindos, muy bien armados y él está poniendo al 100% la confianza para poder desarrollar los peinados que les va a mostrar el día viernes con nuestros equipos Muster, marca 100% italiana. Nuevamente voy a realizar el efecto de onda playera. Ya, para que puedan verlo. Como les digo, si se dan cuenta, les comento, esta onda no tiene que ser hasta el final. No hay que darle la vuelta hasta el final con la plancha. Siempre hay que dejar este espacio porque al momento que yo pase el peine nuevamente, esta onda se va a estirar. Se va a estirar y hay que darle un efecto muy, muy juvenil, muy fresco, como que no está peinado, pero sí está peinado, ¿no? Entonces es un estilo bien a lo playero, ¿no? Un poco medio despeinado, pero que a algunas clientas les encanta, ¿no? No te dicen, ay, hazme una onda, pero no me quiero ver como que me voy a una graduación, como que me voy a una ceremonia. Hazme una onda, pero que sea una onda relajada. Entonces, para eso está este tipo de onda, la onda playera. ¿Cada día se aprende algo nuevo, no querida Solange? Sí, así es. Cada día aprendemos cosas nuevas y realmente parece mentira, pero cada pequeña cosita nos ayuda mucho a poder transmitirle al cliente que realmente estamos capacitados al 100%, ¿no? Y tenemos aparte cosas nuevas, técnicas novedosas con las que podemos sorprender a nuestros clientes. Porque sabe que con Muster no se va a maltratar su cabello, y eso que ella es rubia, ¿no es cierto? 100% cerámica pura, el cabello queda brilloso, sedoso, y tú puedes trabajar sin miedo a maltratar el cabello como sucede con otras marcas, ¿no? Que el estilista tiene que estar cambiando la temperatura de acuerdo al cabello. En este caso, no. Ustedes han visto que Solange ha trabajado parejo, desde punta hasta medios y raíz, porque la plancha tiene 100% cerámica pura y al mismo tiempo de hacerle el trabajo que Solange como especialista está realizando, también está ayudando a cerrar la cutícula del cabello y dejarlo suave, brilloso. Entonces, como ustedes lo están viendo en pantalla, súper brilloso, ¿no, Solange? No, sí. No ni un solo brillo ni nada. Así es, sí, hasta el momento no he usado ningún solo brillo, ¿no? Lo único que estoy haciendo es realizar las técnicas con la plancha. Sí tengo mis productos de acabado styling que están aquí, la línea Blackout de Cleral, pero sin embargo, ahorita estamos realizando las técnicas de peinado sin utilizar nuestro argán, sin utilizar nuestra silicona. Lo único que he empleado ha sido laca, porque obviamente para el peinado hay que fijar un poco y también darle un poco de volumen, y la laca nos ayuda a eso. Entonces voy a seguir realizando las ondas y ustedes, por favor, pónganme todas las dudas que tengan respecto a los equipos. De repente, ¿qué es lo que les gustaría apreciar en la próxima transmisión
¿Qué peinado? ¿Para qué ocasión? Gracias, María, por estar conectada con nosotros. Ah. Hola, María, ¿cómo estás? Bienvenida, saludos para ti. Espero que estés contenta de ya tener toda la información que hemos brindado en este tiempo referente a los equipos Muster. Ya sabes, una marca 100% italiana que te ofrece grandes resultados en el salón. El video queda grabado para que las personas que recién se están conectando o no han podido verlo completo, lo pueden ver luego las veces que deseen. Ya. Chicas, el video queda completamente grabado para que ustedes puedan volver a verlo las veces que deseen y también pueden encontrarnos en YouTube. Visítenos en YouTube, también tenemos la academia, ¿no? La Academia Unicabel, Perú, y tenemos también a Muster para que ustedes puedan recuperar toda la información que estamos transmitiendo el día de hoy. De repente algunas personas están ocupadas, de repente están realizando algún servicio, entonces pueden volver a ver el enlace y también pueden con las colegas estilistas. Yo sigo realizando mis ondas con la plancha Zapping, que como les digo, a pesar de tener una forma rectangular, me ayuda muy bien a poder realizar todo tipo de ondas, acabados muy exactos, y aparte que no me estoy quemando porque tengo la superficie aislante que me permite poder maniobrar la plancha como yo quiera, ¿no? Se acondiciona muy bien a mis necesidades fisiológicas, como les digo. Tenemos esa característica con nuestra plancha Zapping. Por aquí estoy realizando ondas ya con más alto relieve, ¿no? Que nos ayudan muy bien para peinados, para novias, para ceremonias, para peinados más armados. Por este lado de aquí realicé, para que vean la diferencia entre onda y onda, por el lado de aquí he realizado las ondas efecto Hollywood, que son ondas, ¿no?, más suaves. Se toman también mechones más anchos para lograr ese efecto. Si quieres un efecto playero, tomas el mechón más delgado, realizas la maniobra siempre a 360 grados y antes de llegar a la punta, sueltas y desprendes el cabello de la plancha, para que te dé ese efecto relajado. Igual paso el peine plano lentamente hacia la zona de las puntas. ¿Algún conectado más, chicas? Todas con la manito para arriba, que está súper bien. Bueno, chicas, el día de hoy la clase de técnicas de peinado ha concluido. Hemos conocido un poco más respecto a qué es Muster, quiénes somos como marca. Somos una empresa 100% italiana. Ya saben todos los beneficios que tiene cada equipo y por favor, si desean nuevamente ver la transmisión, síganos en la página Muster Perú Oficial, también en la academia, y no se pierdan la próxima transmisión de Muster este viernes. Nos vemos.